Sigo practicando con el mundo FPV y la verdad es que es un mundo que cada vez me está atrayendo más. Y si os fijáis, no soy el único que le pasa lo mismo. Rafa Ocon de Drone Guru le está ocurriendo lo mismo. Y Félix de los vídeos de Félix aún no lo sabe, pero también le está ocurriendo lo mismo. Así que he decidido crear un vídeo comparando los dos estilos de vuelo, comparando los dos tipos de drones y hablar un poco cuáles son las ventajas de cada uno. Así que sin más, vayamos a ello. ¡Venga! Los dos tipos de drones llevan existiendo más o menos lo mismo. Lo cierto es que los drones de filmación aérea se han convertido en algo más populares porque son más fáciles y más sencillos de empezar a volar. Pero la verdad es que últimamente, teniendo en cuenta todas las regulaciones que está habiendo, nos está siendo más fácil volar drones FPV que drones convencionales. Sencillamente porque puedes ir a lugares donde no tiene ningún interés volar con drones de toda la vida, pero pueden ser un gran lugar para volar con drones FPV. En este vídeo voy a mostraros varias características de uno y de otro y los vamos a comparar para ver al final con cuál nos quedamos, si es que podemos elegir solo uno. Así que empecemos directamente con el estilo de vuelo. Empecemos a ver qué material se obtiene de uno y de otro. Lo que hice es salí ahí fuera y me fui a un mismo lugar, un lugar sin demasiado interés, para ver qué material obteníamos con un Mavic 2 y a ver qué material obteníamos con este pequeño dron. Es el iFly Titan DC-5. Dejo enlace en la descripción por si quieres saber más. Lo que pasa es que la prueba no va a ser muy justa, porque voy a volar primero el Mavic 2 y después el dron FPV y la luz va a ser diferente. Voy a intentar que sea por ahí, por el mismo espacio, pero al ser diferentes condiciones de luz ya te va a condicionar, así que eso tenlo en cuenta. Simplemente fíjate en los estilos de uno y de otro. Sí, ya sé lo que estáis pensando, que podía haber sido un poco más macarra, pero es la primera vez que salgo de campo abierto y quería portarme bien y no tener un accidente. Lo bueno de este mundo es que me he encontrado un amigo. Acabo de hacer un amigo. Hi, Slappy. Can you say hi? Hello.
Así que esto es lo bueno de este mundo. Cuando estás empezando, hay alguien que se acerque y quiere volar contigo. Qué cierto es el dicho de Dios los crea y ellos se juntan. Estaba volando tranquilamente y se me acercó un simpático compañero para volar conmigo. Llevaba ya varios años volando y seguramente nos veremos más veces porque da la casualidad que vivíamos cerca. Así que veamos cuáles son las principales ventajas de uno y de otro. Con el Mavic 2 todo es más cinematográfico, más tranquilo, más pausado. Es un dron perfecto para situar una historia, para contar dónde se va a suceder esa historia, para hacer una transición, para cerrar una escena. Ese es el típico dron de filmación aérea y las ventajas que nos puede dar. Por contra, los drones FPV son mucho más directos, mucho más atractivos, mucho más agresivos. El propio vuelo, la propia escena, el propio material que estás viendo ya es una historia en sí mismo. Un dive, una bajada desde un edificio puede ser una historia en sí mismo. Así que lo que primero que me he dado cuenta de usar uno y de llevar pocas semanas con el otro es que el margen de maniobra que tiene la creatividad del FPV es infinitamente más grande que la creatividad que te da un dron de filmación aérea. Ahí haces tus maniobras. Más o menos puedes hacer medias órbitas, puedes hacer un dron y alejarte de la escena principal, pero realmente poco margen más puedes hacer. Sin embargo, el dron FPV tienes un amplio abanico de opciones. Puedes hacer freestyle mucho más agresivo para meterte por los huecos más estrechos, o puedes irte a una opción mucho más cinematográfica usando las ventajas que te da este dron. Por cierto, tengo que hacer un inciso. Con mi dron FPV aún no tengo una GoPro Hero 8 que estoy a la espera de recibir, y el material que obtienes es el que da esta cámara, que no es gran cosa. Para empezar, no puedo elegir otro frame rate diferente a 60 frames por segundo, por eso ocurren todos esos saltos que estáis viendo, y además es unido a la compresión de YouTube que hace prácticamente destroza el material. Espero que cuando consiga una cámara mejor las cosas mejoren. Pero bueno, este vídeo no trata de eso, trata un poco de entender cuál es el estilo de vuelo que obtienes entre un dron y el otro. Y ahora comparemos un par de cosas entre uno y otro. ¿Cuál es más difícil? Evidentemente, FPV es mucho más difícil que los drones de filmación aérea. Los drones de filmación aérea, ante un momento de crisis, el dron se queda estático y ahí no pasa nada. En un momento de crisis, con un dron FPV, es un accidente seguro. Y un accidente puede implicar que el dron se rompa, puede implicar que el dron se pierda, como me pasó con mi primer dron, puede implicar muchas cosas. Así que empezar en FPV requiere empezar con un simulador y hacer muchas prácticas. Como veis, a mí me queda todavía mucho para aprender. En cuanto a dificultad, está claro que es mucho más difícil FPV. ¿Cuál tiene más autonomía de vuelo? Obviamente, aquí vuelve a ganar los drones de filmación aérea. Los drones de filmación aérea podemos sacar 22 minutos muy fácilmente. Cada una de las baterías que tienen los drones FPV dura entre 4 y 5 minutos en el mejor de los casos, así que tienes que tener un porrón de ellas para tener una experiencia similar. En cuanto a la autonomía, vuelve a ganar la filmación aérea. ¿Y cuál tiene mejor alcance? Vuelve a ganar una vez más OcuSync. OcuSync para mí es la mejor tecnología de transmisión que existe ahora mismo, lo pongas como lo pongas. No hay nada más fiable, más robusto y más sólido que eso. Por suerte, los drones FPV que estén utilizando el sistema digital de DJI tienen un sistema de alcance mucho más sólido que los analógicos, y esto te permite tener una confianza mucho mayor. Así que ¿cuál es mejor entre uno y otro? Depende de con qué lo comparemos. Si lo comparemos con un sistema digital, la cosa puede estar por el estilo. Si lo comparamos con un sistema analógico, aquí vuelvo a ganar los drones de filmación aérea. ¿Y dónde podemos volar cada uno de ellos? Pues aquí depende del peso, como siempre, y aquí nos metemos en la legislación de cada país, y teniendo en cuenta cómo están las cosas últimamente, la cosa está complicada. Sin embargo, aquí tengo que decir que el claro ganador son los drones FPV. Un dron FPV en un sitio que no tiene interés ninguno, como el que os he mostrado en este vídeo, puede ser un lugar con un montón de posibilidades donde se puede sacar un montón de opciones. Sin embargo, con el otro tipo de dron no hay nada que hacer. Normalmente ya tienes que irte a un sitio que roza la legalidad poder volar ahí, tienes que pedir permiso a hacerlo para sacar un material interesante. El claro ganador aquí son los drones FPV. Y en cuanto a precio, ¿cuál es mejor opción? Pues aquí se abre un abanico enorme de posibilidades. Sin embargo, a bote pronto puedo decir que es más caro los drones FPV que los drones de filmación aérea. Es verdad que aquí tienes un montón de opciones, que puedes empezar con drones pequeños, que puedes ir avanzando poco a poco, pero incluso si vas avanzando poco a poco, al final, cuando empieces a echar cuentas de todo lo que te has gastado, seguramente vas a estar muy cerca del Mavic 2. Creo que aquí es más barato volar con drones de filmación aérea.
¿Y cuál es más divertido? Pues aquí depende de cada uno, obviamente, y también depende del nivel de frustración que estés dispuesto a tolerar en todo el proceso de aprendizaje. Pero te puedo garantizar que las sensaciones que tienes en FPV no hay color cuando vuelas luego con drones de filmación aérea. Cuando estaba haciendo mis pruebas, estaba deseando que se acabara la batería y que empezara la juerga con este dron, porque la diversión es infinitamente mayor. La adrenalina es mucho más alta, la creatividad tiene muchísimo más recorrido y el hecho proceso de aprender a llegar a hacer cosas interesantes, eso ya es infinitamente más atractivo. Así que, ¿cuál es mejor de los dos? ¿El uno o el otro? Pues, obviamente, eso es una pregunta que tienes que responder tú mismo. Lo que sí que te puedo anticipar es que si vienes de los drones de filmación aérea, deberías probarlo. Y lo más probable que te ocurra es que acabes teniendo los dos y que acabes haciendo cosas que puedas usar con un principio de drones de filmación aérea, empiezas luego con drones FPV y puedes acabar con drones de filmación aérea otra vez. Así que, ¿cuál es la respuesta? Pues lamentablemente, si estás viendo este canal, es que te gusten los dos. Pues nada más, de todo eso es de lo que os quería hablar en este vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Contadme cuál de los dos es tu preferencia. ¿Prefieres los drones de filmación aérea? ¿Prefieres FPV? ¿Prefieres los dos? ¿Estás a punto de probar uno o el otro? Tengo interés por saber cuál es vuestra opción. Lo dicho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recordaros que el sorteo del Mavic Mini aún está vivo hasta el día 26 de febrero del 2020, que lo anunciaré en Instagram cuál es el ganador. Y nada más. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.